Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Encuentro de Ideas. Soy Edgar Molina y estaré acompañándoles a lo largo de esta emisión de jueves con un tema bastante interesante. ¿A quién no le gusta ir al cine? Le pregunto a todos ustedes esta noche. Y vamos a platicar en el marco, en el preámbulo, de lo que va a ser la entrega de los Óscares el próximo domingo. ¿Por qué no? Hablar del séptimo arte, pero sobre todo de una realidad que vivimos aquí en Sonora. Existe talento, existe obviamente ya no únicamente las películas que vemos en el cine, sino también igual la realidad que viven los cineastas, los guionistas, los directores de este séptimo arte aquí en Sonora. Tenemos especialistas aquí en el panel de Encuentro de Ideas para que nos platiquen la realidad que se vive en el séptimo arte. Como siempre, lo invitamos a que se una a la conversación que vamos a tener esta noche a través del hashtag Encuentro Ideas en Twitter, @EdgarMolinaS. Ahí estamos a sus órdenes a través de esta red social. Luces, cámara y acción, y comenzamos precisamente de esta noche de Encuentro Ideas, y se encuentra con nosotros especialistas, y realmente es un gustazo, se llena de luz aquí lo que es este News Center de Televisa Sonora, con estas personalidades que tenemos esta noche. Se encuentra aquí a mi izquierda Vicky Arellano, guionista y directora, obviamente cineasta, que nos da muchísimo gusto que esté con nosotros. Vicky, bienvenida, muchas gracias. Hola, gracias por invitarme. Al contrario, muchas gracias, Vicky. Ahorita nos platicas un poquito más de ti y también del trabajo que realizan en torno al cine aquí en Sonora. Aquí al centro, un gran amigo conocido de todos nosotros y también ustedes, todos ustedes, obviamente, Oliver Rendón, cineasta. Y bueno, si le doy toda la trayectoria que tiene Oliver, me quedo 2 horas de Encuentro de Ideas. Mi estimado Oliver, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, muchas gracias. Gracias a Oliver Rendón. Y también se encuentra con nosotros José Abril, maestro de cine en la Universidad de Sonora. José, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros también. No, pues gracias también. Gracias, gracias por estar con nosotros. Y bueno, como ve, son especialistas del séptimo arte. Y en el marco precisamente de esto que estamos viviendo, lo que vamos a vivir el próximo domingo con la entrega de los Óscares, a la gente le gusta ir mucho al cine, pero ustedes que son, obviamente, que observan más allá de ir a comer palomitas al cine, ¿la gente sabe lo que es realmente apreciar el cine? Vicky, no sé si comenzamos contigo. Pues yo diría que a veces sí, a veces no, porque a la gente creo que en general le gustan mucho las películas, ¿no? Uno siempre está consumiendo películas, ya sea en el cine o en tu casa. Pero no sé qué pasa últimamente que uno va al cine y está en el celular y está platicando y está... Sí, caray. Entonces, no sé, yo a veces como que me peleo con el cine y digo no más, pero pues siempre está la atracción esa de ver, sí, una película en pantalla grande y a oscuras, ¿no? Entonces, no defino muy bien qué está pasando ahí, pero... Sí, es lo que se ve exactamente. Vemos mucho la pantalla, los rostros de las personas iluminadas porque andan con, sí, el teléfono, y es molesto, Oliver, también eso. Y sobre todo también molesto, me imagino, para ustedes, porque no aprecian al 100% el trabajo que realizan, por ejemplo. Sí, yo creo que hay una concepción errónea en que uno tiene que saber de cine para ver cine, ¿no? O más bien lanzaría la pregunta, ¿qué es saber de cine? Yo creo que en realidad el acto mismo de sentarte a contemplar un trabajo cinematográfico, un film, una película, no requiere de que sepas, ¿no? O de que tengas que tener un contexto histórico. Digo, si lo tienes, qué padre, yo creo que igual es más disfrutable, pero si no, igual ver una película de la naturaleza que sea, pues es así. O sea, puedes llegar totalmente virgen de la mente a ver una película y disfrutarla. Yo creo que en Sonora, lamentablemente, tenemos muy pocas oportunidades, ¿no? Básicamente nos limitamos a ver lo que tienen los multiplex, las cadenas comerciales, sí, que ya conocemos, y que son esas las oportunidades que tenemos de ir a ver el cine en una pantalla grande. Ahora ya con las nuevas plataformas que existen para ver cine en tu casa, ¿no? Sí. Ya las conocemos también, pues tenemos mucho más acceso. Pero te cuento rápido, organizando el Festival de Cine del Desierto, que es un festival que trae cine latinoamericano contemporáneo, más orientado a cine de autor. La gente, cuando recién empezamos este festival, nos decía, ¿tú crees que a los sonorenses les interesa ver una película cubana, documental, de no sé qué? Y sí, o sea, y ciertamente llegaba la gente a la película y se salía. Pero a fuerza de que ha avanzado y que ahora vamos por la octava edición, se ha formado un público, ¿no? Se forman públicos. La gente no es que no le gusten las cosas, es que tampoco nunca ha estado expuesta a ellas. Y entonces, cuando uno no conoce algo, pues ahora sí que por default dices que no te gusta, pero realmente porque no lo has visto. ¿Es educar al público? ¿Se puede decir ese concepto? ¿O cómo lo puede manejar? O sea, maestro, por ejemplo.
Bueno, en el caso de lo que mencionas de que sí es necesario saber de cine para ver cine, yo concuerdo un poco con Oliver en el sentido de que saber que nos gusta el cine, saber qué nos gusta del cine y saber que nos gusta determinadas películas, creo que es, para mí, lo considero suficiente, ¿no? El hecho de que sepamos qué es el cine en términos de un lenguaje, qué es el cine en términos de un arte, qué es el cine en términos de un medio de comunicación, pues es un agregado que viene a enriquecer la experiencia de ver cine. Y digo todo esto por el concepto que se señala. Es necesario tener una cultura cinematográfica para poder disfrutar del cine. No hay que olvidar que la cultura cinematográfica no debe reducirse únicamente a la cuestión del producto artístico cinematográfico en particular, sino que la cultura cinematográfica integra una serie de procesos que va desde el proceso de la realización, la distribución, y también muy importante, y algo que suele dejarse de lado, los procesos que nosotros como audiencia generamos para poder acceder a esos bienes cinematográficos, ¿no? Que como prácticas es muy rico, igual podemos generar formas de ver cine trasladándonos a un espacio cinematográfico a través de prácticas cinecluberas propias de ámbitos educativos, a través de lo que hacemos en nuestra casa en torno a una película. Es decir, básicamente es importante tener en cuenta pues, que las películas, independientemente de la calidad, las consideremos malas o buenas, las películas siempre van a significar algo para nosotros y para nuestra experiencia cotidiana, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta al momento de hablar pues, de estas cuestiones. Es que no deja de ser subjetivo, ¿no? Al final de cuentas, sí, o sea, acá el gusto de cada género, el gusto se rompe en géneros, como se menciona. Lo que sí ahorita mencionabas, Oliver, el tema del cine cubano, cine argentino, cine de todas partes de Latinoamérica, de Europa y demás. Vicky, en este sentido, ¿Hollywood tiene el mejor cine? Digo, nosotros estamos pegados a Estados Unidos y consumimos mucho del cine gringo, del cine americano, ¿pero es el mejor realmente? ¿Es la meca del cine en estos momentos? No, yo creo que no. Yo creo que el cine no tiene nacionalidad, ¿no? Como tal. Sobre todo últimamente, ¿no? Que los crew de filmación está integrado por un director mexicano, por un fotógrafo chileno, un guionista gringo. Entonces, creo que cada vez las películas tienen menos la etiqueta como de fulanito país, ¿no? Pero yo diría que hay películas de una tremenda calidad en todos los países, como Oliver dice, ¿no? En el Festival del Desierto se traen unas maravillas de películas de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Y dices, ah, caray, ni siquiera sabía que Bolivia tenía cine. Hacía cine, exactamente. Exacto, entonces yo creo que, respondiendo a tu pregunta, no creo que el mejor cine esté en Hollywood, más bien creo que cada país tiene sus muy buenas películas y eso. Sí, ¿y qué es lo que hace falta? La proyección. Sí, básicamente no hay acceso al otro cine, ¿no? Por ejemplo, si vives en la Ciudad de México y tienes la fortuna de poder visitar una Cineteca Nacional, que para mí es un paraíso, ¿no? Donde por un precio muy accesible estás expuesto a las mejores producciones prácticamente de todos los rincones del mundo. Y es una maravilla, pero eso es en la Ciudad de México. O sea, si vives en Hermosillo, entonces ya tienes una limitación para poder acceder a ese tipo de cine. Ahora, sí creo que Hollywood es hegemónicamente pues quien rige la industria cinematográfica y quien pone las reglas en muchos sentidos, pero hablando precisamente de divisas, ¿no? Y de la mercantilización pues del cine. Pero fuera de eso, yo creo que el cine no solo se hace con propósitos mercantiles, como en la mayor parte lo hace Hollywood, sino también con propósitos artísticos o de creación tal cual. Y entonces, pues, es difícil separarse de la hegemonía justo de Hollywood que ¿cómo lo evitas, no? O sea, si te llega por todos lados y si es quien... Es una manera... Ha sido, yo creo que, la herramienta más eficaz, sin duda alguna, de los Estados Unidos como imperio para culturizarnos a todo el resto del mundo, ¿no? Yo creo que Hollywood es así, de verdad, la herramienta más eficaz. Y entonces, ahí está, es aplastante, la tenemos en todos lados. Las cadenas, yo creo, de cine, no solamente las mexicanas, sino las de todos los países, sin temor a equivocarme, a lo mejor no en la India, que la India es otro caso distinto, pero pues están ahora sí que sujetas a las reglas de Hollywood. Entonces, es difícil, por ejemplo, que una cadena comercial de salas de cine en México pueda sustraerse
de las reglas de Hollywood, sí, ¿no? Sí, completamente. Maestro, ¿qué opina al respecto? Yo sí difiero un poco de lo que comentan los compañeros. Bueno, coincido y a la vez difiero un poco en el sentido de que, bueno, lo que dice Vicky tiene mucha razón, es cierto, los equipos de producción a nivel mundial se han diversificado en términos de la nacionalidad de los integrantes de quienes conforman el equipo. Es decir, podemos hablar de un director gringo que a la vez es un camarógrafo mexicano, uh-huh, un cinefotógrafo mexicano, que la historia ha sido escrita por un hindú, que el uh-huh, que, en fin, es decir, la distribución del trabajo. Completamente, ¿no? Exactamente. Sí, y todo eso se debe a los procesos migratorios que se han dado últimamente, ¿no? Sí. Pero en términos de que si Hollywood es el mejor cine o representa el mejor cine, no lo creo. Creo que todas las industrias cinematográficas a nivel mundial van a mantener siempre lo mejor y lo peor de sus propias claro, industrias. Uh-huh. Hollywood generalmente suele ser visto con desprecio de que nos ofrece el cine comercial, pero también nos ofrece muy buen cine, igual que el cine francés nos ofrece muy buen cine comercial, pero también cine de otra naturaleza, ¿no? Lo que sí reconozco de Hollywood es en el sentido de que Hollywood, más que hablar de él como sinónimo de buen cine, yo sí le reconozco el hecho de que Hollywood, o en Hollywood, se han forjado los que podríamos llamar como muy buenos narradores audiovisuales. Es decir, uh-huh, creo yo que en Hollywood, y eso lo podemos ver revisando un poco la historia cinematográfica, en Hollywood, o lo que es la industria norteamericana cinematográfica, se ha establecido el paradigma de lo que podría ser una buena narración cinematográfica en términos de que se tiene un buen sentido del ritmo, del timing, de la edición, del montaje. Uh-huh. En ese sentido creo que Hollywood sí ha aportado, digamos, esa cuestión. Digamos, un paradigma un poco fácil de reconocerlo en la cultura occidental y que es un tanto distinto en el sentido del ritmo de la narración, del timing, entre otros elementos, uh-huh, pero la narración muy diferente a la cultura oriental, ¿no? Que en términos de contexto cultural sí hay mucha diferencia. Mucha diferencia, exactamente. Yo quisiera poner también aquí en el panel el tema de tres mexicanos que la están rompiendo, como se dice allá, hablando obviamente del cine internacional, Cuarón, González Iñárritu y también Guillermo del Toro. He estado viviendo en estos momentos en un segundo aire en materia internacional del cine mexicano, digo, porque estos tres, los tres amigos, como le dicen a nivel internacional, uh-huh, realmente están causando una sensación impresionante a nivel internacional con lo que hacen el cine. No sé cómo lo ven, estamos en estos momentos en un segundo aire en materia de cine aquí en nuestro país. ¿Vicky? Sí, aunque no sé, yo creo que hay que hacer como dos grandes divisiones, ¿no? Porque estos tres amigos, como, uh-huh, como se les dice, hacen un cine, pues, gringo, ¿no? No, uh-huh, no es un cine mexicano. Y creo yo que hay una gran diferencia entre lo que han hecho ellos y lo que han hecho otro tipo de directores mexicanos en ámbitos festivaleros y de un poco como de más prestigio, ¿no? Se puede decir de alguna manera, uh-huh, con Reigadas en Cannes, con Amat Escalante en Venecia, en... Hay una división ahí, creo yo, del éxito que han tenido los mexicanos, pero una es casi desconocida, ¿no? Uh-huh. Desafortunadamente, como el ámbito festivalero es casi desconocido. Y eso, yo creo que habría que reconocerle a los dos, a este tipo de... a ambos tipos de cine que hacen estos grupos, ¿no? Porque, uh-huh, sí, es un cine de mucha calidad lo que hacen Iñárritu, Cuarón, Del Toro, pero sí creo yo que pues no tienen como la etiqueta de cine nacional, ¿no? Ajá. Sí, o sea, se han distinguido por ser del gusto, al final de cuentas, al estilo, exacto, Hollywood, como, exacto, mencionas, sí, pero no obviamente lo de los festivales, que ellos vienen desde abajo hasta en estos momentos donde se encuentran. ¿Qué opinas tú, Oliver? Sí, pues de acuerdo, yo creo que no se puede hablar de que haya un boom de cine nacional porque unos mexicanos la están armando en grande en Estados Unidos, uh-huh, pues, ¿no? Yo creo que el boom de cine nacional tendría que estar ligado estrictamente con la gente que hace películas, que hace, uh-huh, cine en México, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, uh-huh, tú no te sientes representado con ellos. No, mira, no. Yo representado, tú, ¿no? Tú, por, no, definitivamente no, pero, uh-huh, o sea, que me dé orgullo es otra cosa, sí, me da orgullo, ¿no? Sí, sí, claro. Pero no creo que sus películas representen el cine nacional. Ahora, por ejemplo, Alfonso Cuarón creo que acaba de terminar de grabar en México, ¿no? Ajá, en la Ciudad de México. A lo mejor eventualmente podrían
podrían regresar y hacer películas en México, y a lo mejor eso podría aportar a una a que se avive, pues, ¿no? Pero yo creo que sí, ahora no creo que tenga nada que ver pues el cine nacional o la industria del cine mexicano con lo que están haciendo los tres amigos. Maestro, no, y menos todavía si hablamos de la comparación con la nueva época de oro o con la época de oro que se mencionaba hace un momento. No hay que olvidar que en la llamada época de oro del cine mexicano, en los 40s, 50s, pues había tanto mucha producción como muchas facilidades de distribución pues, en las salas cinematográficas. Y en la actualidad sí hay mucha producción, lamentablemente no hay facilidades en cuanto a la promoción y distribución. No hay salas suficientes. No tanto que no haya salas suficientes. No hay salas Las salas de cine no les dan el espacio que deberían darle a la producción. Prefieren las de Hollywood, de Iron Man y demás. La producción nacional, y eso bajo la idea de un prejuicio de que el cine, de que el producto nacional no vendería tanto como el producto que viene del otro lado, ¿no? No están dispuestos a sacrificar Avengers, que la tienen en 8 salas durante todo el día, ¿no? Por poner una... Porque, pues, evidentemente, no olvidemos que las salas de cine son un negocio. Es un negocio, una familia. Claro. Exacto. Por ejemplo, en el caso de la región salvaje de Amado Escalante, ¿cuánto batalló para que se abriera un espacio? Exacto. En una distribución comercial a nivel nacional, en las cadenas de exhibición. Sí, que son muy reducidas también, o sea, en complejos que realmente ya son muy pocos. Vamos a ir a nuestra primera pausa, si me lo permiten, a los panelistas que tenemos aquí en Encuentro Ideas. Vamos a regresar y vamos a tocar el tema precisamente ya yéndonos un poquito más al ámbito nacional. ¿Qué tan lejos estamos de una segunda época de oro del cine aquí en México? ¿Qué es lo que pasa con el cine independiente? ¿Qué es lo que pasa también con los apoyos gubernamentales? ¿Qué es lo que pasa con todo esto que viven los cineastas aquí en Sonora y también obviamente a nivel nacional? Recuerden que estamos en Twitter, @EdgarMolinaS y el hashtag Encuentro Ideas. Estamos a sus órdenes a través de esta red social. Vámonos a pausa, regresamos. Seguimos en esta emisión de jueves de Encuentro de Ideas en el marco precisamente de uno de los eventos más mediáticos a nivel internacional en materia de cine, la entrega de los Óscares el próximo domingo. Invitamos a cineastas especialistas precisamente en el séptimo arte para que nos platiquen a detalle lo que se vive, la realidad que se vive en nuestro México en torno a esta industria. Recuerda que usted puede ser partícipe de esta conversación que estamos teniendo esta noche de jueves a través del hashtag Encuentro Ideas en Twitter, @EdgarMolinaS, ahí estamos también a sus órdenes para cualquier tipo de comentario. Ya vimos el marco internacional, obviamente, del cine, también la cultura del cine y también el caso de los que están en estos momentos allá a nivel internacional, el caso de mexicanos que están haciendo también su papel. Pero ahora vamos a irnos a casa, ¿no? A lo que es ya lo que estamos viviendo el día a día aquí los mexicanos, sobre todo los especialistas en esta materia. El cine independiente, ahorita mencionaban que son pocos las empresas, las casas que, bueno, tienen toda la cantidad de salas importantes a nivel nacional, que le dan el espacio que se merecen a lo mejor el cine independiente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Ahorita mencionaban con el tema económico, que es algo importante, pero ¿existe también el apoyo de gobierno, por ejemplo, para poder apostarle al cine independiente? Vicky, no sé en qué te has enfrentado, por ejemplo. Yo creo que ahorita, como decía José, que hay una gran producción de cine nacional, ¿no? Y uno de muy buena calidad, de excelente calidad, pero yo creo que las instituciones no han encontrado la manera de brincar del apoyo de la producción a enfrentarse justo como... a enfrentarse a las cadenas, ¿no? A las exhibidoras de decir, oigan, chicos, ayúdenme, ¿no? O sea, ayúdenme y a que crezcamos y, y las películas, 162 películas creo que fueron en 2017 realizadas con apoyo del gobierno. Y en realidad, ¿cuántas llegan a las pantallas, no? O sea, creo que le falta un poco brincarse eso
Y sí exigir de alguna manera, ¿no? Que se apoye, porque uh-huh. no es posible que una película de este de superhéroes tenga 10 salas. Pues no, o sea, ¿cuál es la necesidad de que, uh-huh. de que tenga 10 salas? Exacto. ¿No? ¿Cuánto uh-huh. es el número que dijiste ahorita? Creo que son 162. 162. Poquitas más, poquitas menos. ¿Qué les gustan que vemos en el cine? No, pues... Yo creo que de 8 a lo 8. Mucho, ¿no? Y sabes qué pasa también, que yo creo que se ha desarrollado en el cine mexicano una fórmula, y ahí sí creo que ha habido una especie de boom uh-huh. en el cine comercial mexicano. Hace 10 años yo creo que no había un cine comercial mexicano sólido que generara taquilla, uh-huh. ¿no? O sea, que generara, que estuviera en cartelera y que fuera, digamos, exitoso en cartelera. Yo creo que a partir de Nosotros los Nobles, para acá ha habido un cine comercial mexicano de cierta manera, de cierta forma exitoso uh-huh. en taquilla. O sea, se hace un cine comercial. Uh-huh. Y más o menos la misma fórmula, ¿no? Y parecidas. Con la misma fórmula, ajá, o sea, con un estilo muy hollywoodense, por así decirlo, de comedia. Ajá. Y a partir de ahí, pues las películas mexicanas que más duran en cartelera y que más divisas generan, pues son comedias románticas, uh-huh. Es un poco repetir siempre las mismas historias y... Uh-huh. Pero bueno, eso no es el hilo negro, o sea, ya sabemos que así funciona la industria en todos lados. Uh-huh. Yo creo que el IMCINE, que es la institución que se encarga, pues, de canalizar los recursos para apoyar a los creadores, lo hace muy bien. Yo creo que México, sin temor a equivocarme, al menos en Latinoamérica, es de los países que más subvención gubernamental tiene para apoyar al cine, ¿no? Uh-huh. En ese lado, bueno, en esa administración han ido como medio recortando, pero en ese lado somos como privilegiados, pero ciertamente, si tiene 162 películas, exactamente, es muy poquita las que llegan a las salas. Habría que depositar un esfuerzo para poder uh-huh. ver cómo se exhiban. Lo que decía Victoria ahora, ¿no? A Mate Escalante o Carlos Reigadas, que son dos. Son los otros tres amigos, pero no de Hollywood, sino más bien del mundo de los festivales internacionales, como ajá. Cannes, como Venecia, como Berlín, como bla, bla, bla. No los conoce la gente, o sea, la gente no conoce sus películas, nadie sabe realmente sus nombres porque no hay un escaparate que se preste o que tenga la disposición para uh-huh. mostrar este tipo de otro cine. Mexicano. Uh-huh. Yo me acuerdo, maestro, a lo mejor usted recordará, había un cine allá por rumbos del Solidaridad, aquí en Hermosillo, Solidaridad y Colosio, no voy a decir nombres, ya cambió incluso la marca de este cine, uh-huh. pero en ese entonces yo recuerdo que el Instituto Soberanía y Cultura tenía un día a la semana, presentaba serie de películas, por ejemplo, me acuerdo que era ciclo francés o ciclo uh-huh. alemán, y presentaba películas de cine independiente de aquellos países, y era también algo interesantísimo ver uh-huh. la calidad de cine que se presentaba ajeno a Hollywood. Uh-huh. Eso ya no lo he vuelto a ver, no sé si estoy mal, pero no lo he visto. Si mal no recuerdo, no era iniciativa del ISC, era iniciativa de la propia. De la propia cadena. Okay, sí, me acuerdo que se llama Cámara Alternativa. Ah, exactamente. Y era una semana dedicada a la proyección de una película, no sé, europea, asiática, sí. incluso. Del cine independiente norteamericano. Pero eran películas maravillosas, sí, ¿eh? Y de hecho, sí, algunas muy buenas películas. Y eso era iniciativa por parte de la propia cadena, que uh-huh. lamentablemente, pues, o sea, yeah. El resto de las cadenas, las otras que conocemos, uh-huh. Creo que no han continuado, digamos, con esa, uh-huh. con esa iniciativa. Pero afortunadamente, y a diferencia de lo que pasaba años atrás o décadas atrás en nuestro país, como que están, y aquí sí lo veo como un boom, uh-huh. digamos, un poco lento, pero sí lo veo un boom uh-huh. De iniciativas a nivel regiones, o sea, del país, o uh-huh. sea, en diferentes partes del país, o sea, se están generando organizaciones, no sé, grupos de personas como los que aquí integran los presentes. Compañeros, uh-huh. Que dan como resultado el Festival de Cine en el Desierto, porque uh-huh. es precisamente eso, o sea, abrir espacios en el cual pueda, no sé, tratar de evitar por todos los medios que películas muy interesantes queden en el ostracismo, pues, uh-huh. o sea, y generar esos espacios, pues, que sirvan como alternativa a lo que en términos nacionales, pues, no, uh-huh. es prácticamente, no imposible, pero uh-huh. sí, sí,
sí con muy pocas ganas pues de, de hacerlo, ¿no? Y aquí en el caso de Sonora, maestro, yo sé que está obviamente ya eso partiendo. Sin olvidar también la función que cumplen los cineclubs dentro de las instituciones educativas. Ah, importante, en claro. Cuanto, no solamente en cuanto a nivel superior, sino también a nivel media superior, ¿no? Y de forma independiente en el ámbito urbano hermosillense. Ajá. Y hablando precisamente de lo que es la institución, ahí en la Universidad de Sonora, por ejemplo, la inquietud de las nuevas generaciones de aprender cine, me imagino. Y obviamente, yo me acuerdo de mis tiempos de universitario, muchos de los que hoy en estos momentos están ya dedicados al 100% a lo que es ya la industria del cine, empezaban a hacer cortos. Y es así como que los inicios, los pininos para poder hacer algo más grande. Los cortos es también igual, es todo un reto hacerlos, ¿no? Es decir, hacer una historia, a crear una historia, con límite de tiempo en este caso, Vicky. Sí, sin duda el corto tiene su valor propio, ¿no? Porque muchas veces creo que se menosprecia la no la labor de hacer un corto, sino en sí el producto, ¿no? Dices, es un corto, no importa, ¿no? Pero sí es una tarea titánica hacerla. Sí. Y lo que sí es una realidad del corto es que no tiene espacios en donde exhibirse, como dice José, como cineclubes, en las universidades y todo, pero no tienen una salida comercial tampoco, ¿no? Entonces son historias cortas que te mueven, que te cuentan algo, te enseñan algo y no hay mucho tampoco donde verlos, ¿no? Por eso yo creo que es importante estar pendientes de cineclubes o buscar un poco la manera de ver esto, ¿no? De ver estos trabajos porque creo que hay que encontrar la manera de ver los cortos, ¿no? Que uno como realizador tal vez los vas usando como de ensayo, ¿no? Más que experimentar, te vas ahí como que entrenando. Entonces son trabajos muy valiosos, muy importantes y habría que buscar ahí cómo sacarlos y que se vean por todas partes. No, importantísimo. Y muchos alumnos comienzan con eso, Oliver, con un corto y empiezan ya a exponer obviamente toda su creatividad, ¿no? Bueno, no diría solamente alumnos, sino que nosotros, yo mismo, que ya hace mucho que no soy alumno, tengo 3 cortometrajes, ha sido la manera en la que he podido, digamos, expresarme por medio del cine. Sí. Y sí, evidentemente mi tirada es finalmente tener un largometraje, que ya estoy trabajando en ello hace como 3 años. Pero ahí va, ahí va. Pero el corto me ha dado la oportunidad, número uno, de darme a conocer en el mundo cinematográfico en México. Mismo que vas creando, con buena suerte, vas creando una especie de prestigio para, a la hora de pedir justo una subvención, un apoyo gubernamental, pues vienes ya con un background. Por cierto, eso que estamos viendo en la pantalla. Ese es tuyo, ¿verdad? No, ese no es mío. ¿No es tuyo? Ese se llama Las Rancheras y es de unos chavos que se pidan Neudert, de aquí, Hermosillo. Eso a mí me parece un corto genial, muy fresco, muy simpático, que fue apoyado por el Fondo de Apoyo a la Producción Cinematográfica de Sonora, que es un fondo de recién, digamos, acaba de salir hace 4 años, creo que funciona, y que sirve para dar un apoyo directo. Ese es el mío. Ese es para dar un apoyo directo a... No, esos son los niños de la tuyo. Cruz. perdón, Y está fabuloso. Seguimos contando, por favor. No, pues, perdón, hay un fondo que de hace 4 años para acá se dedica a dar un apoyo directo para que la banda haga cortos, ¿no? Si tú quieres producir, quien sea que quiera, tenga la inquietud de producir un cortometraje, mete una carpeta para competir con el proyecto y hay un jurado en México que decide a qué proyectos otorgárselo. Y la verdad es que es un incentivo bastante bueno porque, por más que sea cortometraje, pues, a diferencia de otro tipo de artes como la pintura, la música, qué sé yo, el cine no se hace solo con inspiración y un pincel o un no sé qué, se necesita de equipo. Sí, claro. Se necesita de equipo, de tecnología, de gente, equipo humano. Y ¿cuánto te lleva hacer un corto, por ejemplo? ¿A ti cuánto te ha llevado? O sea, el rodaje, por ejemplo, el último que tuve, ese sí es el mío. Este sí. Este es el mío. La tercera la vencí. Este me llevó, pues,
dos días Vicky trabajó conmigo. Fueron casi tres días de rodaje. Y digamos un tiempo de preproducción pues de meses, no sé, de 3-4 meses, alguna cosa así. Exactamente. ¿Y de qué trata, mi estimado? Fíjate que es la historia de un Minuteman, que son estos como casas ilegales, sí, en Arizona, que que caza a un ilegal, pero en vez de entregarlo a la Border Patrol se lo queda. Okay. Se lo queda y termina enamorándose de él. Entonces, este corto narra como la anécdota de cuando lo libera y sufre como este momento catártico de extrañarlo y de planear su próxima cacería. La cacería siguiente. Para sustituir. Se llama Loving South. Uh-huh. Y bueno, pues ahí lo están ustedes viendo. Perfecto. Oye, y por ejemplo, este tipo de cortos, Oliver, Vicky, ¿dónde los podemos observar? ¿Dónde lo podemos ver? Por ejemplo, la gente que está en esos momentos en Encuentro de Ideas y dice, ah, me llamó la atención el de Oliver, el de Vicky. ¿Cómo le pueden hacer para verlos? Yo, mira, lo que pasa con los cortos, bueno, como las películas igual, cuando estás en un circuito de festivales participando, no los puedes subir en línea porque se cancela la posibilidad de seguir participando en festivales, porque a los festivales no les interesa un trabajo pues que ya está expuesto. ¿No? Ajá. Pero, y ahorita yo lo sigo todavía festivaleando, ya he estado en algunos festivales, pero continúo todavía. Entonces, necesito esperar a que pase ese periodo para poderlo subir y que lo vea todo el mundo, pero creo que próximamente va a haber una presentación en Hermosillo, si me permites. Luego, claro, por favor. Luego adelante. Venir a, claro que a invitarlo. Sí. Ya pues, lo sabes. Encantado. Ya lo sabes, Mr. Oliver. Yo nada más como anuncio rápido. ¿Sí? El ISC tiene un micrositio que se llama Cine en Sonora. Entonces, ahí los cortometrajes que ya están liberados de todo este proceso que dice Oliver, ahí están. Festivales y demás, ya están ahí. Están ahí. Yo, en mi caso, está libre en internet también, ahí en Facebook lo pueden buscar o donde sea. Pero sí es importante como mencionar estos espacios, ¿no? Porque, sí, claro. Porque uno dice, ay, no puedo ver nada, pero sí, en este caso tiene un micrositio el instituto donde están los cortos. Y últimamente se han realizado varias proyecciones de cortometrajes, de trabajos sonorenses. Justo esta semana hubo un evento en la Unison, que es de un cineclub que se llama Cinegoga, organizado por Cristian Ponce, un chico ahí muy, muy buena onda y que trabaja mucho como por dar a conocer el cine sonorense. Entonces, el cine general también. El cine en general, sí. Entonces habría que apoyarlo ahí un poquito con difusión, porque hubo una charla hoy, incluso con realizadores, se proyectó mi corto, un largo documental sonorense que se llama Los Niños de la Cruz, también varios trabajos. Entonces hay que estar pendientes porque sí está padre estas iniciativas que se hacen. No, muchísimo. Y obviamente vamos a estar muy pendientes de ellas y nos comprometemos de una vez aquí con ustedes a darle más difusión todavía. Digo, porque también es importante los medios de comunicación que volteen a ver a lo que están haciendo y sobre todo porque hay talento, muchísimo talento aquí en Sonora. Y prueba de ello lo que usted ve en pantalla, precisamente de lo que se realiza, de alta calidad, obviamente, lo que usted ve y aprecia en pantalla. Y lo queremos dar a conocer todo, obviamente, aquí a través de Encuentro de Ideas y también todas las actividades que realizan aquí diversas instituciones. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa comercial aquí en esta emisión de jueves de Encuentro de Ideas. Y vamos a regresar ya en la recta final de este espacio. Seguimos platicando con estos especialistas. El día a día de los que saben de cine, que están en la industria del séptimo arte aquí en Sonora, platicando con nosotros en el preámbulo de lo que va a ser la entrega de los Óscares el próximo domingo. Hacemos nuestra siguiente pausa, regresamos con más Encuentro de Ideas. En esta emisión de jueves de Encuentro de Ideas y nos la estamos pasando muy, muy a gusto aquí con especialistas en materia de cine. Recuerde que esta noche usted puede ser partícipe de la conversación a través del hashtag Encuentro Ideas en Twitter, arroba Edgar Molina S, a sus órdenes a través de esta red social, platicando precisamente del día a día que ellos viven, que perciben en torno a la cuestión de cine de independiente, también la cuestión de lo que son los festivales y demás. Y le quisiera preguntar en este caso al maestro José Abril,
ya que usted está ahí con el día a día, también con los alumnos, ¿cómo ve precisamente las nuevas generaciones que llegan ya de estudiantes y que están interesados en el cine? ¿Le detecta que tienen esa creatividad o esa chispa para poder brillar en algún momento, maestro? Fíjate que... No, contrario a lo que suele pensarse, porque la verdad, y siempre lo he dicho y he sido muy necio en eso, hay mucho prejuicio en torno, por parte de los adultos en relación a los jóvenes, uh-huh. Hay mucho prejuicio en las capacidades que los jóvenes, los llamados millennials o ya, digo, para términos de nombre generacionales, ya, uh-huh. ya hay varios, ¿no? Y no, o sea, creo que esos prejuicios no están bien fundamentados, ¿no? Efectivamente, en los alumnos hay mucha curiosidad respecto y no solamente curiosidad, hay mucho dominio respecto a los dispositivos tecnológicos que uh-huh. hacen posible la cuestión del registro de imágenes, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y también, aunado a ello, creo se puede identificar una sensibilidad, o sea, respecto a lo que pueden lograr a través de esos dispositivos, porque creo yo, y hablando precisamente de lo que hablabas hace un momento, al principio, de lo que es la cultura cinematográfica, que está muy ligado a lo que conocemos como cultura visual, uh-huh. Ahora los jóvenes, o sea, están expuestos, digamos, a un paisaje audiovisual que nos los ofrece el propio internet, el ciberespacio, uh-huh. mediante una cantidad de plataformas a las cuales se puede acceder, digamos, a producto audiovisual. Y de alguna u otra manera, el hecho de estar viendo constantemente producción audiovisual, independientemente del género del que estemos hablando, videoclip, o sea, spots, cápsulas, etcétera, todo uh-huh. ese tipo de cuestiones, la mirada poco a poco se va educando, aunque uno no se dé cuenta. Y sí veo yo que esta generación, o sea, está muy vinculada a la cuestión tecnológica, pero no podemos hablar únicamente de una vinculación fría, sino que aunado a esa vinculación con lo tecnológico, uh-huh. también hay una sensibilidad y cierta formación de la mirada respecto a lo que se puede hacer viendo a través de esos dispositivos, uh-huh. tanto como el smartphone, ¿no? La cámara uh-huh. que viene integrada a los teléfonos inteligentes, ¿no? Uh-huh, y sí creo yo que hay mucho potencial que se habría que depurar. Uh-huh. En algunos casos mucho, en algunos casos no tanto, pero sí hay, digamos, ese potencial, ¿no? Uh-huh. Y ahorita que mencionaba el tema del cine independiente, igual Vicky y Oliver, les ha ayudado mucho ya las nuevas plataformas, que existen ya nuevos foros, nuevos canales para poder dar a conocer el trabajo, por ejemplo, que ahorita mencionaba el asunto de las grandes cadenas de cines. Si no les dan ese espacio, ¿no les sale también positivo que a través de redes sociales, Facebook, Twitter, ya todas las plataformas disponibles, YouTube ni se diga, uh-huh. colgar ahí tu trabajo y que todo el mundo, no únicamente una cadena en una ciudad, sino que todo el mundo lo vea? ¿Eso no puede compensar un poquito eso, Oliver, por ejemplo? Sin duda. O sea, uno sabe perfectamente bien que tiene la posibilidad de colgar su producto cinematográfico en una red. Uh-huh. Y entonces poder promocionarlo y tener la posibilidad de que lo vea más gente. Finalmente, yo creo que todos los que hacemos cine queremos que lo vea la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Uh-huh. Lo cual es maravilloso. Y las plataformas que existen, pues más maravillosas todavía. O sea, porque nosotros no solamente como cineastas, sino como espectadores, pues te da la posibilidad de encontrar películas que son difíciles o uh-huh. lo que sea. Uh-huh. Yo, de todas maneras, pienso que, y no sé si sea por una especie de romanticismo, pero sí, puede ser, o de nostalgia. Uh-huh. Pero no, creo que ojalá y tampoco se pierda nunca la costumbre, la tradición, la posibilidad de ver películas en el cine, o en una pantalla grande, quiero decir. Uh-huh. Porque el cine, lejos de como tú puedes ver una película en tu tablet o en tu celular, pero yo creo que el ir a ver una película rodeado de gente uh-huh. Es, también trasciende solamente al ver simplemente la película, ¿no? Se vuelve un encuentro social, se vuelve un encuentro corpóreo, pues, de uh-huh. personas donde que tienen la capacidad de debatir, de discutir después de la película. Uh-huh. Es otra la energía, o sea, casi que me pongo místico y digo energéticamente es otro rollo, ¿no? Uh-huh, claro. Y yo creo que eso es muy valioso de que existan los festivales de cine, por ejemplo. Uh-huh. Porque si bien es cierto, pues tú podrías terminar tu,
tu proyecto cinematográfico, inmediatamente colgarlo a la red y ya, ¿no? Uh-huh. Pero creo que va más allá de eso, va, tiene que ver con una cosa de encuentro, de encuentro, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Y que, pues yo le apuesto que eso nunca va a terminar, uh-huh. ¿no? Que eso nunca va a acabar, también ver la película. Y eso sí te lo digo de verdad, o sea, yo aprecio muchísimo que la gente pueda ver mi cortometraje, el de Loving South, en una pantalla grande con un sonido padrísimo, uh-huh. a que la vean en su celular o tableta, donde yo sé que se le van a perder detalles del sonido, detalles de la misma imagen, y que digo, uf, qué mala onda que lo viste ahí, porque... Uh-huh. Es más, cuando he pasado un link uh-huh. Privado al corto, siempre digo a la gente, por favor, ponte audio. No lo veas con el sonido de la computadora. ¿No? Completamente, claro. Oye, y en ese sentido, y esa pregunta, obviamente yo creo que nos las han hecho y se la han hecho a lo mejor a todos ustedes, alumnos y demás. ¿Podría llegar algún momento que pueda desaparecer eso, Oliver, maestro Vicky, que la gente vaya al cine? Digo porque siempre ya con la tecnología, igual a la tele, nos han dicho, la tele va a desaparecer y demás, la tele sigue todavía vigente. La radio uh-huh. Cuando apareció la televisión, la radio va a desaparecer, ahí está la radio. Los medios de comunicación tradicionales, y hablando en cuestiones de entretenimiento, el cine, ¿podría desaparecer gracias a esas plataformas o estamos igual que la tele, que la radio, que nos vamos a mantener? Yo soy de la idea que no van a desaparecer. No. O sea, van a formar parte de otros nuevos procesos de consumir cine. Pero el asunto de ir a una, como decía Oliver, como bien lo decía, de ir a una sala de cine, de estar en un espacio oscuro, de ver la imagen ampliada, proyectada sobre una pantalla y estar rodeado de gente, ese tipo de sensaciones creo que nunca van a desaparecer. Ni en el más joven ni en el más, sobre todo en los más jóvenes que es a los que uh-huh. suele señalarse como los más aislados en relación a sus dispositivos, pero no, o sea, creo que eso, la cuestión de la colectividad en relación a, o como parte de un rito uh-huh. que implica estar parado frente a algo que nos maravilla, eso ha estado presente desde los tiempos de la caverna hasta la actualidad, ¿no? Uh-huh. Y eso está presente o ha estado presente desde nuestros orígenes hasta la vida más moderna, pues, uh-huh. o sea, así se va, creo, se va a mantener, ¿no? Uh-huh. Que aunado a eso, vayan a estar surgiendo nuevas formas de estar viendo imágenes, eso sí creo, se va a ir ampliando, digamos, el abanico de acceder a imágenes, pero dentro de ese abanico siempre va a estar presente el asunto del espacio que encierra, por así decirlo, a un grupo de gente uh-huh. expectante, esperando a ver qué le ofrece la pantalla. Uh-huh. Y más una pantalla de dimensiones amplias, ¿no? Claro. Sí, creo también yo creo que no hay que olvidar que hace muchos años que ya teníamos posibilidad de ver películas en casa. O uh-huh. sea, desde que salió el video. Uh-huh. O sea, no es novedad que podamos ver películas en casa. Y uh-huh. cuando salió el video también era como, uy, uh-huh. el nacimiento del video es la muerte del cine. Del cine, uh-huh. claro. No fue así. Sí, exactamente. Y es que eso ha pasado con todos los medios. O sea, siempre que surge una nueva tecnología, ¿sí? un nuevo dispositivo, ya va a morir lo demás. Sí, pues ya ves el streaming. Desapareció Blockbuster, desapareció Videocentro y además todas las de antes que íbamos a rentar las películas los viernes en la noche para ver los fines de semana, todo eso desapareció. Y hay que tomar en cuenta cuántos años han pasado desde que apareció la televisión, uh-huh. los formatos de video, uh-huh. los videocassettes, uh-huh. ¿Cómo se llama? El registro digital de la imagen uh-huh. y el cineizado, o sea, uh-huh. el espacio cinematográfico ha estado. Sí. Y también ocurrió cuando apareció el cine con el teatro, ¿no? Que uh-huh. mencionaba, el teatro va a desaparecer también y nunca ocurrió. Y no. En ese sentido. ¿Qué opinas sí. tú, Vicky? Yo sí, estoy de acuerdo con Oliver y José. Y a veces creo que uno pierde de vista que no todo el mundo tiene acceso a las plataformas, ¿no? O sea, hay veces que las realidades de la infraestructura del país, infrastructure me salió, ¿no? Nomás no digas quién dijo, porque luego ya el INE nos va a decir algo aquí. Sí, a veces uno cree que todo el mundo tiene internet o acceso al smartphone y eso. O incluso a ir al cine, ¿no? Hay gente que tiene la fortuna uh-huh. de poder ir al cine cada semana, cada 15 días. Uh-huh. Pero no hay que olvidar que el promedio de asistencia al cine por mexicano en México es de 2 veces al año. Uh-huh. 2 veces al año. Entonces hay gente que es todo un evento, toda una experiencia ir al cine, ¿no? Uh-huh. De que te arreglas, vas guapo, uh-huh. llevas a tu familia. Entonces esa experiencia colectiva de ir al cine es algo muy bonito y creo que ahí va a estar siempre también, ¿no?
Y sí, lo que mencionan de todos los cambios estos en la tecnología, justo hace como 2 días escuché a un señor, no me acuerdo qué, cómo salió la plática, pero que dice, no, es mentira que va a desaparecer el periódico, ¿no? Uh-huh. Porque uno no puede matar moscas con una tablet, dijo, ¿no? Entonces, sí, pues, sí, por ahí va, ¿no? O sea, claro. Tiene razón, creo. Sí. Iba a comentar algo. Sí, lo que sí lamento yo, y se me hace algo lamentable, es la cuestión de lo que implica, y lo que, me acordé ahorita que comentaba esto Victoria, lo que implica uh-huh. en términos económicos ir a una sala de cine. Uh-huh. En mis tiempos, que uh-huh. hace mucho, en mi infancia, o sea, comprar en la taquilla un boleto para entrar a una película, o sea, no era caro, pues, uh-huh. o sea, cualquier persona de cualquier clase social podría entrar a una sala de cine. ¿Y ahora? En la actualidad no, o sea, uh-huh. comprar un boleto para entrar a ver una película, saquen cuentas cuánto está el salario mínimo. O sea, sí, completamente. Claro. Y deja tú el boleto, los dulces, ir a la dulcería, que es en donde sí está el negociazo. Donde celebro yo el hecho de que la gente que invirtió con todo su salario mínimo, invirtió en comprarse un pequeño smartphone, y uh-huh. en ese smartphone puede ver lo que le resulta difícil pagar para poder ver uh-huh. en una sala de cine, ahí sí creo yo que compensa el asunto de esa, sí, de esta brecha, los accesos de los bienes cinematográfico. Uh-huh. Yo creo que voy a citar, bueno, ni siquiera la voy a citar porque no me acuerdo bien cómo lo dijo, pero para frasear. Ayer o antier estaba leyendo una entrevista a Lucrecia Martel, que es una directora argentina uh-huh. maravillosa, y decía ella algo muy interesante, que es como el cine tiene una gran deuda con las clases sociales más bajas, ¿no? Uh-huh. Se produce, decía ella, como por la supremacía blanca, se produce por los blancos, uh-huh. se produce por las clases medias, medias altas, uh-huh. se distribuye igual por ellos, y los que vamos a verlo finalmente somos los mismos, ¿no? Uh-huh. Y entonces se olvida, pues, de que hay toda una clase social completamente rezagada del uh-huh. cine, que no tiene ni idea, ni uh-huh. acceso, uh-huh. ni uh-huh. nada de nada. Y entonces, en ese sentido, pues sí habría que como que reflexionar y decir... Claro. No, y aquí órale. En México hay millones uh-huh. de mexicanos en esas condiciones. Exactamente. Por supuesto. Claro. Completísimo. Por supuesto. Estamos ya en la recta final de este encuentro de ideas, y los tres que son especialistas en esta materia, y me imagino que hay precisamente ahorita en estos momentos estudiantes, jóvenes, que están diciendo, yo me quiero dedicar al cine. Primero, si le recomiendan que se dedique al cine... Y segunda, algún consejo que le puedan dar ustedes en base a las experiencias que han tenido cada uno de los tres. Vicky, no sé si le quieras comentar algo a los muchachos que están en estos momentos viéndote. Yo creo que sí, si tienes la inquietud de hacer cine, de expresarte de alguna manera por medio del cine, claro, hay que hacerlo, uh-huh. hay que armarse de paciencia y hay que armarse también de... Hay que perder un poco la vergüenza, ¿no? A pedir ayuda, porque a veces uno cuando recién empieza, quieres hacer todo tú solo, ¿no? Uh-huh. Yo dirijo, yo escribo, yo produzco, yo hago sonido, Yo todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que hay que pedir ayuda, hay que pedir consejos. El cine es un arte colectivo, entonces, entre más invites a personas, entre más te rodees de personas, pues va creciendo el movimiento y la industria y... Entonces, esos serían mis consejos de hacerlo, si tienes la espinita, uh-huh. pero armarte de paciencia y perderle un poco el amor al ego, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Aquí en Sonora se puede vivir del cine? Yo creo que sí, creo que habemos personas que vivimos del cine de una u otra manera, entonces uh-huh. yo creo que sí, es armarse de paciencia y de valor y saber que a lo mejor no vas a tener una... camioneta de lujo, ni una casa, una mansión, ¿no? Ni resultados inmediatos, ¿no? Ni resultados inmediatos, ¿no? Ajá. Es una carrera de resistencia. De resistencia, exactamente. Sí. Uh-huh. Oliver. No, si vives con tus papás a los 40, sí puedes vivir así. Oye, no, yo creo que lo que les diría es que revisen el programa Estudios de Arquitectos. Busquen otra de carrera. No, fíjate que mira, te voy a decir algo. El año pasado, en el Festival de Cine de Morelia, que fue en noviembre, ganó la película que ganó, que es quizá acaso el festival mexicano de mayor prestigio, ganó una película que se un largometraje que se hizo enteramente con iPhone. Okay. Oso uh-huh. Polar se llama, el director Marcelo Tobar. Uh-huh. Es una película
La verdad es que está padrísima, o sea una película que, ajá, va a estar en el cine. Pero grabada con celular. Grabada con celular, puro celular. Con iPhone, ¿no? Okay. Entonces, Que no es la primera, ¿no? Que no, además no es la primera vez, uh-huh. O sea, entonces, ¿qué te quiero decir con eso? ¿Por qué digo el comentario? Porque a diferencia de hace décadas, el cine hoy se puede hacer de manera muy sencilla, al menos en términos de acceso a la tecnología, pues. Uh-huh. Antes era el horror, el filme, pues, sí. Y era carísimo. Era muy y caro. Era realmente una cosa como de ricos, uh-huh. Lo era. Uh-huh. Ahora, si bien es cierto que tampoco es accesible para todo el mundo, sí ha alcanzado o ha permeado a una mayor cantidad de población que puede hacer con su teléfono celular la captura de imágenes, editarlos en un software bastante accesible. ¿Ya el cine lo puede hacer cualquiera, entonces? Pues, es a lo que voy. Uh-huh. Yo creo que el cine no deja de ser una forma de arte, número uno, y uh-huh. el arte lo hace cualquiera y no lo hace cualquiera. Uh-huh. ¿No? Así hay es. Que tener una cosa adentro del alma también. Uh-huh. Claro. Y hay que querer contar una historia, pues. Uh-huh. Hay que querer contar algo. Uh-huh. Y yo creo que en función de las ganas que tienes de contar algo y de la necesidad que tienes y de tu visión particular de cómo lo vas a contar. Ser honestos, ¿no? Con lo que quiere contar cada quien. Es uh-huh. que vas a tener éxito o no, uh-huh. ¿no? Como cineasta, sí se puede vivir, en el Sonora se puede vivir, uh-huh. Seguramente no solamente haciendo películas o a Malayón, o sea, que ojalá y pudiéramos todos, uh-huh. Pero pues sí se puede vivir del audiovisual, ¿no? O sea, mientras, uh-huh. mientras sueñas con hacer tu siguiente proyecto cinematográfico, pues puedes hacer comerciales o puedes hacer otras cosas que algo videoclips, nos gustan tanto, publicidad, pero, ¿no? Pero pues que ahí está, pues, o sea, sí hay, yo creo que una forma de poderle llegar, ¿no? Uh-huh, exactamente. Maestro, ¿qué opinas sobre esto? ¿Algún mensaje a la gente que está en mi caso y en mi experiencia? Digo, yo doy clases, pero doy clases en la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Ajá. O sea, no estoy formando cineastas, claro. Pues no es una escuela dedicada, sí, a hacer cine. Y por lo tanto, generalmente lo que yo comento y aconsejo es, bueno, y no solamente en las escuelas, en el ámbito en general, es que pues que nunca hay que perder la capacidad de impresión, o sea, porque si pierdes la capacidad de impresión ante lo que te rodea, pues te vuelves una persona insensible, y uh-huh. si eres una persona insensible, de nada te sirve dominar los dispositivos tecnológicos, porque lo que vas a generar es puro, cierto, puro uh-huh. contenido hueco, uh-huh. no vas a generar cosas que no tienen sentido, como decían los compañeros, que, pues, o sea, hay que ser honestos con lo que... Y no solamente honestos, hay que ser sensible ante lo que nos rodea, uh-huh. porque solamente así podemos generar cosas interesantes y propuestas novedosas. Propuestas novedosas es importante. Pues ahí están los conceptos que maneja cada uno de ellos. Gente, obviamente, que le sabe, que le conoce y que vive día a día lo que es el cine aquí en Sonora y obviamente ya hablando en temas nacionales e internacionales. Y yo le quiero agradecer a José Abril, maestro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias aquí de Encuentro de Ideas. Oliver, como siempre, muchísimas gracias. Y algún contacto también para estar en contacto contigo de tu trabajo y demás. Algo que la gente, ¿cómo puede tener acceso? ¿No? Pues sí, Oliver Rendón. ¿No tienes fanpage o algo así? Facebook. En Facebook, perfecto. Oliver Rendón, perfecto. Ahí está. Para que le siga la huella, porque es un talento. Ya se puso nervioso. Mira, ya qué bárbaro, estás tirado la hojita. Miki, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros. Igual, ¿algún contacto para la gente que quiera ver tu trabajo y demás? Sí, tenemos la página de la postproductora donde trabajo, Jacalito Films. Uh-huh. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook, por ahí, búsquenos. Perfecto, muy bien. Gracias. Muchas gracias a los tres. Gracias por haber estado esta noche de Encuentro Ideas. Gracias por vernos a todos ustedes y también a nombre del incansable staff. Cuídense mucho. El próximo jueves, ya lo saben, una nueva emisión de Encuentro Ideas.